9 en punto de la noche, señoras, señores, este live en vivo, el mejor live de viernes en la noche, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya se empieza a conectar, en este live especial en donde vamos a platicar un tema muy interesante que nos atañe a todos nosotros. Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, yo soy Wilmaro Ponce, saludo a Wendy Vargas, ¿cómo estás, Wendy? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Al Gracias contrario. por de nuevo invitarme, aquí estoy con todas las ganas. Qué bueno, nos da mucho gusto volver a verte. Señoras, señores, mi compañero, el señor Leo de Olarte. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean a este su programa Los Sobrevivientes y bienvenida Wendy Vargas, aquí con nosotros, no lo puedo creer. Ah, no es cierto. ¿Cómo estás? Wendy. Oye, Muy bien, listo. gracias. Este temazo, temazo importante, señoras, señores, vamos a platicar de la obesidad, que es un tema. Ahorita antes de entrar al aire se reía Wendy porque le digo, ¿cómo viste el título? ¿Cómo viste obesidad pandémica? Dice, pues no sé, pero está muy, muy chistosa, muy buena. ¿Quién la inventó? El departamento de mercadotecnia, señoras, señores, ya saben. Pero No, bueno, fue el el chiste es que vamos a platicar, coronavirus. Lito, el chiste es que vamos a platicar con Wendy para que toda la gente que ya se está conectando, pues vaya haciendo ahí, vaya anotando, vaya pues teniendo las ganas de dejar estos kilos atrás. Yo debo de confesar, ya lo hemos dicho el señor del arte y un servidor, que pues sí traemos unos kilitos encima, entonces, bueno, bastantes kilitos encima. Y La verdad, se sí. había hablado, señor del arte, a ver si tú recuerdas, que en promedio se decía que son 5 kilos los que se han subido en esta pandemia. Ahorita tú nos vas a comentar, Wendy, pero de todos modos a mí se me hace que el promedio es 1 kilo por mes. Nosotros ya llevamos 6 meses, pero déjame decirte que yo por lo menos llevo unos 8 kilos de sobrepeso. Entonces, es mucho lo que hay que chambear. ¿Cómo está eso del sobrepeso, Wendy, ahora por la pandemia? Pues bueno, sí, en promedio, en junio íbamos que el promedio de kilos que se habían incrementado íbamos entre 5 y 7. Yo creo que pues obviamente conforme han avanzado los meses, pues se han ido incrementando esta cantidad, ¿no? Claro. Algunas personas pues como que ya empezaron a tomar cartas en el asunto, pues porque obviamente como que nos cayó ya el a ver, no, espérame, ¿qué está pasando aquí? Y pues bueno, finalmente este ha sido un tema, como comentábamos en el programa anterior que me hicieron, que tuve el honor de que me invitaran, pues bueno, es finalmente algo que nos tomó por sorpresa y que dejó como al descubierto muchas situaciones, muchas cosas respecto a nuestra alimentación y a la relación que tenemos con la comida Claro. principalmente. Entonces, pues sí, en esos kilos hemos de andar y yo creo que pocas personas se salvan de eso, ¿eh? Yo creo que Muy del incremento, muy pocas, o sea, pocas, salvo digo, quien realmente a lo mejor ya se dedicaba a esto del ejercicio en su casa, porque la verdad es que nos viene a cambiar todo. Con esto de la pandemia, con esto del encierro, nos viene a cambiar todo, toda nuestra manera de vivir el día a día. Pues encerrados, digo, si de por sí somos un país que no hace ejercicio, y yo les quiero dar unas cifras rápidamente, nada más para que vean cómo estamos, señoras y señores. Ya todos sabemos que México es el segundo lugar en obesidad en adultos. Ya sabemos que México es el primer lugar en obesidad infantil, pero chequen estos datos nada más, son todavía mucho más alarmantes porque el 72.5%, estoy hablando ya de cifras de 2020, y cifras oficiales, el 72.5% de la población en México tiene sobrepeso u obesidad. 72.5%, señoras y señores. Hay unos datos que me pasó aquí la gente de redacción de la Universidad de Yale, allá en Estados Unidos, en donde dicen que somos el primer lugar del mundo en consumo de refrescos. Un 40% más que los Estados Unidos, cuando Estados Unidos nos lleva por 200 millones de habitantes más, si no es que más, ellos están en 300 y tantos millones, nosotros somos 100 millones. Cheque nada más el dato, 40% más consumo. Estamos hablando de que estamos consumiendo un promedio de 163 litros de refresco por año, per cápita, es decir, por persona.
Cheque nada más estos datos. El 58% de la población, por supuesto de aquí de México, no hace ejercicio. 58% de la población. El programa de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes del sector de salud de aquí de México, señores, va a tener un presupuesto, o está ejerciendo un presupuesto ya en este 2020, por 520 millones de pesos. Recordemos que muchos programas redujeron precisamente su presupuesto porque pues no alcanza el dinero. Entonces el presidente dijo, vamos a bajar. Este es uno de ellos. Este se redujo en un 2.4%. Entonces tenemos 520 millones menos que el año anterior. Y aquí viene otro dato curioso, Wendy, Leo, amigos que nos hacen el favor de ver, ya por parte de la INEGI, del INEGI, que informa que el 57.9% de los jóvenes de 18 años y más no hacen ejercicio, no se mueven por diferentes razones, porque les da flojera, porque estudian, por lo que sea, ya saben que los pretextos no nos faltan, ¿no? Entonces, estos datos, con esos datos, estamos arrancando este en vivo, Wendy. Alarmantes, ¿no? Sí, muy alarmantes. Sí, y lo malo, bueno, y entre todo esto, agregar nada más, que al menos nosotros, y quiero, bueno, no Wendy, pero sí Maro y un servidor, formamos de esta parte, de esta estadística, porque claro, sí subimos de peso, o sea, la verdad, o sea, es cierto, mi querida Wendy. Yo también. ¿Tú también? No, claro. Sí, lo que pasa es que, ¿sabe? De pronto pensamos que este tema es algo aislado. El tema de la alimentación como que lo tenemos, tenemos esa idea de que es algo que solamente voy con el nutriólogo, me va a dar una dieta. Y que, ¿saben? También sucede que tenemos esa idea porque por años se ha hecho así. Sí. ¿No? Porque pensamos que, ay, pues me voy a poner a dieta y entonces, pues a lo mejor voy con el nutriólogo en el mejor de los casos, pero claro, si no, yo ya vi que a la prima le funcionó tal dieta, oye, pásamela, ¿no? O me encontré en internet, bueno, ahorita en internet, pero durante mucho tiempo, pues la tía hacía una dieta y te la pasaba esta de la del hospital de cardiología, donde de la sopa de la col y entonces la de la manzana. Y entonces creemos que este tema es como aislado, como nada más, bueno, pues me voy a poner a dieta para bajar estos kilos que subí durante la pandemia, ¿no? Sin tener en cuenta, porque realmente, pues en México hace falta justamente este recorte del que hablabas, este recorte del presupuesto, a prevención. Impactó mucho en el programa este de Muévete, de Mídete, Muévete, sí, todo eso. De la administración pasada, ¿no? Ajá, que era de difusión y que tenía un impacto. Obviamente, pues no llegaba a toda la población que se requería, pero bueno, finalmente tenía algunas cosas ahí que eran rescatables, ¿no? Claro. Pero finalmente es el único programa que había. O sea, realmente en México no hay no se le da prioridad a la educación alimentaria, a que la población sepa que lo que te llevas a la boca es muy importante, no porque tengas que perder peso o porque queramos todos estar súper flaquititos y que nos subamos a este tema de que todas vamos a ser Bárbara de Regil y los hombres todos van a estar marcados. No, no se trata de eso. Claro. Es un tema mucho más profundo que tiene que ver con el conocimiento y el entendimiento de qué sucede con cada cosa que entra a mi cuerpo. Entonces, eso está, pues hay muy poca gente que tiene conciencia de eso. Al haber ausencia de conocer, de saber por qué es importante cuidar lo que comemos, pues entonces no le damos la importancia que tiene y recurrimos a esto de, bueno, ya subí de peso, pues me voy a poner a dieta esperando terminar esa dieta para regresar a comerme pues unos tacos, pensando que los tacos no caben en un plan alimenticio, cuando la verdad es que sí caben, claro. Y pensando que me voy a restringir para regresar después de cierto periodo a volverme a comer todo lo que se me antoja, ¿no? Entonces, hay mucho esta distorsión, porque sí, también durante muchos años, digo,
ya no sé si les platico un poquito. Yo soy mercadóloga, es mi primera licenciatura. Okay. Y con razón te gustó, con razón te gustó. El título, tiene, sí, claro. Tiene punch. Bueno, y esa fue mi primera licenciatura. Pero yo fui una niña gordita toda mi vida. Fui una adolescente gordita y fui una mujer gordita hasta hace 7 años. Que fue cuando, pues después de ir con nutriólogos, de tomar pastillas, de tomarme las malteadas, ya les había platicado esto, pues nada más no llegaba a ese punto donde el cambio fuera sostenible. Que ¿no hacías ejercicio, Wendy? No, no, no hacía ejercicio. Y tampoco es que, sí, sí me muevo y obviamente también tuve mi periodo así de no voy a faltar al gimnasio ningún día, y ya ahorita soy más flexible, pero sí me hace falta moverme. Entonces, o sea, sí necesito hacer ejercicio. Para mí ya es parte. Tampoco es como que tenga que entrenar con pesas y que si no está abierto el gimnasio, no. Puedes hacer yoga, puedes, en mi casa hay escaleras, puedes subir las escaleras. O sea, una estiradita es suficiente, ¿no? Pero bueno, algo que yo sí me di cuenta es que iba al nutriólogo y era así como una lista de esto es lo que puedes comer. Y ahí se acabó, ¿no? Y entonces, ¿pero cómo lo integras a tu vida diaria? ¿Cómo logras que esa lista que te dieron se ajuste a tus necesidades? A un horario en el que, pues, tú no puedes hacer 5 o 6 comidas al día, porque o comes o trabajas, porque tu jefe no te va a dar chance de estar comiendo ahí en el escritorio. O en este caso, pues, ahorita con el coronavirus, pues, tampoco es seguro, ¿no? Estar comiendo fuera de una zona pues que esté limpia, que sea inocua, estar ingiriendo alimentos, ¿no? Entonces, primero me certifiqué como coach nutricional y después fue que decidí estudiar la licenciatura en nutrición. Entonces, pero esto fue resultado de ver ese hueco que hay entre la nutrición, la ciencia de la nutrición y la gente y llevarle a las personas algo real, algo que puedas seguir en tu día a día, que no sea costoso, que tu dieta no incluya salmón todos los días. O sea, imagínate, un mexicano promedio, bueno, no podemos estar comiendo salmón todos los días, ¿no? Que se apegue a nuestros hábitos. Entonces, eso justamente es lo que nos hace falta, ese acercamiento. Ahí se nos fue un poquito el sonido con mi querido Marito, se nos está yendo. Tenemos ahí unas fallas técnicas, pero la verdad es que nos están comentando aquí, mi querida Wendy, que todo se basa, y bueno, tú eres la experta en el tema, de que todo se basa en la alimentación o en la buena alimentación. Ahí nos están comentando. Y pues bueno, aparte de los saludos que también te quiero dar, ¿no? Por ahí Juanma dice, Wendy, yo creo que es uno de tus seguidores. Héctor, amo los tacos. ¿Está mal amar los tacos? Yo digo que no. No. Analí Roja, ¿no? Es que por ahí hago un pequeño paréntesis porque en algún momento alcancé a leer de que los tacos te engordan menos que si comieras un sándwich en la noche o algo así. Es que depende. Aquí algo que también lo que te decía, ¿no? Está esta parte de le pido la dieta. Le pido la dieta a la prima, o ya fue, ya vi que le resultó, y pásame tu dieta, ¿no? Y algo que debemos de tener bien claro es que necesitan personalizarnos nuestro plan. Eso es súper importante. Ahí está. Ahí estás probando, vas bien, súbele. A ver ahí. Súbele al volumen y no le subas a los kilos. Ahí está, ya te escuchas mejor. ¿Ya me oyen ahí? Sí, claro, por supuesto. Ya. Sí. Bueno, perdón, pero es que esta cosa no sé por qué anda fallando desde la mañana. Fallas técnicas, no te preocupes. Oigan, les iba a decir rápidamente, antes de leer la gente que ya está interactuando, mi querido Lito, rápidamente con Wendy, porque a mí me ha pasado, y yo creo que va a ser igual el sentir de mucha gente que nos está leyendo. Yo una vez en mi vida he ido con nutriólogo y es lo que comentaba Wendy, a mí no me late. Digo, a mí no me late que me pongan esas dietas, te voy a decir por qué. Esas dietas de en la mañana va a comer y te dan la lista, ¿no? 100 gramos de queso... Panela. Panela, ¿no? Porque tiene que ser un queso magro, además. No puede ser un queso, digo, y se entiende. Y va a comer a la hora de su colación, como a las 3 horas, pero puntual, 12 almendritas.
y un poquito de yogur, 10 de, nomás, etcétera, ¿no? Y te lo juro que la verdad es que yo no puedo. Yo lo comentaba con él, yo le decía, ¿sabes qué? Yo el pan sí lo entiendo, lo puedo dejar, pero las tortillas, por ejemplo, unas tortillitas con nuestros guisados y todo eso, no. Yo prefiero hacer ejercicio. Yo prefiero decir, me voy a matar haciendo una hora de ejercicio bien, cardio, y luego si puedo levantar pesas o algo, no sé, algún ejercicio que sea más de impacto. Pero no, el nutriólogo no. Pero es por eso que tú comentas, Wendy, porque nos hacen las dietas muy pesadas. ¿Por qué no cambian eso? Bueno, en The Fatness a Fitness ya se cambió. Y de hecho, es parte de la filosofía y es parte del trabajo que yo he venido desarrollando. Yo les entrego menús, pero menús que, o sea, la tortilla yo no la quito para empezar. Ni siquiera el pan. O sea, pueden comer molletes, pueden comer pizza. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y es en donde a lo mejor puede haber algunos huecos. Es que tenemos que adaptar, y se llama, los mercadólogos lo conocemos como tropicalizar. Ajá. Así como tropicalizamos la publicidad, los nutriólogos tenemos que tropicalizar las dietas, claro, porque lo tenemos que ajustar a lo que nuestro paciente necesita. Entonces, hay quienes me dicen, bueno, justo acabo, yo no soy como... yo trabajo con dietas omnívoras, es decir, incluyo todos los grupos, salvo, bueno, también estoy certificada para dieta cetogénica, pero ese es otro tema. Okay. Pero acabo de hacer un plan vegetariano, pues, estoy desarrollando el menú vegetariano, más bien ya están las recetas y todo, porque pues también hay personas que dicen, yo necesito obtener mi proteína de origen vegetal, no de origen animal. Pero bueno, yo tengo pacientes, por ejemplo, que son enfermeras, que su horario, es, que rolan turnos y que entonces ellas no pueden hacer colaciones a las 12 del día. Claro, ni claro, pueden andar con los topercitos de las 6 comidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues adaptarles. Y entonces ellas llevan su plan de acuerdo a lo que ellas pueden comer, porque ellas comen, por ejemplo, en el comedor del hospital. Y entonces yo les enseño y les explico cómo es lo que qué es lo que deben de comer de cada grupo. O sea, más que darles así una dieta como tal, yo trabajo prácticamente son talleres, porque yo les enseño a elegir. Porque de hecho parte de la filosofía de Fatness a Fitness es no se trata de dejar de comer, sino de aprender a elegir. Entonces, ¿qué pasa el día que tú sales a un restaurante el viernes y entonces estás en plan? La gran mayoría de las personas o tiene que llevar su topper o se tiene que salir de la dieta porque no sabe qué hacer con lo que hay en el menú. Claro. Bueno. ¿Qué pasa justo, eso, no? Justo. Perdón, eso es lo que ha cambiado. Sí, exacto. Exacto. Es que iba a comentar eso. Pasa justamente eso. O sea, cuando te ponen una dieta, no encuentras lugar donde comer. O sea, siempre te pasa eso. Dice, estoy a dieta, ¿qué como? No, pues de este lado hay quesadillas. No, pues de este lado hay pambazos. De este lado... Pues... Y te cuesta mucho trabajo a veces encontrar una cocina de comida corrida, ¿no? Y también por la presura y demás. Es difícil. Yo ya pasé por eso y la verdad es que me gusta mucho de... Están los tamalitos, Lito, los tamalitos. No, ya los estoy escuchando. Espérame, señor. Oye, eso que dice Leo es el de mi casa. Es muy cierto, Wendy. Porque, y aparte es como la ley de Twitter, ¿no? Cuando andamos en la calle es cuando estamos a dieta. Cuando más tenemos que estar en la calle, cuando más se nos antojan las cosas, cuando es más difícil encontrar, como dice el señor Dolarte, pues a lo mejor algo un poquito más saludable, más nutritivo, ¿no? Entonces me parece muy bien eso que están haciendo ustedes. De saber, ¿no? De saber cómo armar tu propia dieta. Sí, y digo, también hay yo les doy menús y les doy opciones. Y mira, claro que tienes que hacer cambios. O sea, también tampoco te lo voy a vender como que, no, aquí todo se va a adaptar. O sea, yo siempre les digo, el plan y el menú se debe de adaptar a tu estilo de vida. Porque en el momento que tú tienes que adaptar, o sea, que tu estilo de vida se tiene que adaptar a tu plan, ya no funcionó. Porque claro, eso es estresante, porque no vas a dejar de trabajar por hacer una dieta. Entonces, el plan se tiene que adaptar a ti, a tu estilo de vida, a tus horarios. Obviamente, eso, pues claro que tiene también ahí sus,
sus huequitos, ¿no? O sea, claro que hay que hacer cambios, ¿no? Y sí, por ejemplo, yo les digo, ¿qué puedes llevar de comodín que siempre te funcione? Fruta. La fruta es la comida rápida, esa es la verdadera comida rápida, que podemos cargar en todos lados. O sea, yo tengo una amiga que ella siempre en su bolsa cargaba una manzana y traía un topercito con almendras. ¿Por qué? Porque eso es fácil de llevar. Claro. Y donde te agarra el hambre, te comes tu manzana, ¿no? Y obviamente yo no te voy a poner que andes cargando un topper con papaya, porque ya no queremos saber a qué va a oler tu mochila o tu bolsa de la una, ¿no? Entonces... No, ni me digas. Luego muchos se vomitan. Luego muchos abren ahí el topper en la cocina, el comedor con sus amigos y... ¿Qué te hicieron de comer? Híjole, huevitos ahogados. No, espérate tantito, ¿no? Aguántame. Sí pasa eso. Entonces, también, te digo, o sea, depende ya también, conforme vamos haciendo estos cambios, también nos va haciendo falta, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿con qué cargo generalmente? Con ensalada. Porque yo ya estoy en un punto en el que necesito comer verdura con lo que me vaya a comer. O sea, no es que solo coma ensalada, sino que si voy a algún lado y, no sé, van a dar tortas, pues yo me como mi torta, pero me hace falta la ensalada. Y sé que de verdad es muy difícil encontrar en pocas fiestas, en pocos lugares, te dan suficientes vegetales. Entonces, eso es lo que yo cargo. Y ya sé, o sea, la lechuga con zanahoria rallada, la zanahoria evita que se oxide la lechuga. Entonces, cargo mi topper con ensalada y ya con eso, esa no huele feo, no se me va a echar a perder. Le pongo ahí unas aceitunas y listo. Y entonces, con eso, complemento. Porque durante mucho tiempo yo llevaba esa ensalada con una bolsa de atún y esa era mi comida en una fiesta. Y o sea, te sientes hasta fuera de como fuera de lugar, como que excluida y como hasta triste, ¿saben? O sea, de verdad, llevar un plan alimenticio... Inadaptada. De verdad, y la gente te ve como que, y nos siguen viendo, o sea, como que, sí, claro. Ay, esta dieta, ¿no? Ay, te la vives a dieta. Cuando en realidad debe de ser un cambio de hábitos y saber que si vas a una fiesta, si te dan espagueti y telera y te dan papas, y entonces tú decides qué es lo que más te gusta del carbohidrato, tú sabes cuánto es, y no es que no te lo vas a comer, sino que vas a elegir cuál, y a lo mejor dices, me lo voy a comer todo, perfecto, pero yo les voy enseñando cómo hacer para que cuando llegues ahora, te puedas comer todo, ¿no? Entonces, aquí lo que nos hace falta justamente en México es darle esa importancia que tiene la alimentación. Lo único que hacemos toda nuestra vida es comer y no sabemos hacerlo. Comemos lo primero que se nos pone enfrente, comemos por antojo, llega un punto en que lo hacemos compulsivamente, que es lo que generalmente a la mayoría de las personas durante la pandemia le sucedió. O sea, esto de los kilos extras, pues dejó a la vista nuestra falta de buenos hábitos, pero también... Para muchos de nosotros es el resultado de esa relación que tenemos con la comida y de que no sabemos controlarlo. Como no tuvimos tan ocupada nuestra mente, pues nos pusimos a comer. Entonces, claro. Las emociones, de hecho, voy a echar aquí mi comercial, el 5 de octubre empieza el reto octubre de 2020, que es justamente sobre alimentación, nutrición y emociones. Las razones por las que elegimos comer según nuestras emociones, ¿no? Oye, Wendy, perdón que te interrumpa, ahorita nos platicas de las emociones. Leo, ya tenemos aquí mucha gente que nos está escribiendo. Sí, es lo que estoy viendo. Sí, claro que sí. Vamos a mandar los saludos. Bueno, son la mayoría seguidores de mi querida Wendy, pero Roger Rodríguez de Los Ángeles, California. Mi hermano, te recomiendo a Wendy de Fitness a Fitness. Por favor, síguela. Mi querido Roger, te mando un abrazo enorme, mi hermano. Mi querido Paco Abascal, que está aquí con nosotros cada 8 días, muchas gracias por estar con nosotros, que están aquí presentes. Juanma mencionaba lo de los tacos y dice, adaptarás también a la cultura gastronómica favoreciendo ingredientes saludables. Yo creo, me imagino, por el tema de la
de las frutas, de las verduras y demás. Pero Juanma también dice que la torta de chilaquiles con guarnición de chayotes espinudos servidos, estaría, ¿no? Pero hay cada quien, a mí el chayote la verdad casi no me pasa. ¿Chayote sí, espinudo, sí, no, pero no, para que no comas o qué? No, pues yo, es que así que se no te... llama. Ah, sí, 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 yo sé que es el chayote espinudo, pero sin espinas, ¿no? O claro, sea, no, claro, no, claro. Digo, pero digo, ¿para qué le metes a la torta chayotes? Chayote. Para no, es de acompañamiento, pues para balancear, para que ¿qué? Ya... Ahí van las verduritas. Por eso amo de fatness a fitness. Oye, también Analí Rojas dice, acompaña de un champurrado, hablando de los tamales, ¿no? Dice Roger Rodríguez, sí, gracias Lito, lo voy a seguir, por favor, para empezar. Pues aquí hay varios saludos, muchas gracias por estar. Julián Palacios, yo como hasta por aburrición. Sí, fíjate que eso ha pasado bastante. Lo que comentabas, o sea, hay mucha gente que no es que no esté ocupada, al contrario, como está en su casa, baja, o sea, se le hace fácil así, está trabajando, me paro tantito, voy al refri y ya regreso. Estoy aquí, tengo algo guardado acá. O sea, es más fácil para ellos como estar en casa que en una oficina, ¿no? En una oficina, aunque quieras algo, sí sales, más que nada los amigos godines que trabajan en oficinas, ellos salen y pues van a las tienditas y compran así un montón de cosas, ¿no? Pero de todos modos, o sea, no es como que tengas la accesibilidad del alimento como ahorita lo estamos pasando, ¿no? Y sí subieron de peso, bueno, al menos yo sí subí de peso. No, todos, es que la gran mayoría subimos de peso por lo mismo que tú estás comentando, esto de, la verdad, mira, yo por ejemplo, sí me gusta el pan, pero no tengo tanta bronca como mucha gente que su delirio es el pan, por ejemplo, ¿no? Pero cuando más he comido pan en toda mi vida es ahora en la pandemia, te lo juro. Acabas de desayunar, yo soy de proteína, de los huevitos, etcétera, pero bueno, aparte, pancito, que ya te pusieron ahí los biscuits con mantequilla y mermelada todavía, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no? Pues cuatro mitades, oye, o sea, dos biscuits, ¿no? Con el cafecito y, no, cuando te das cuenta, en serio, pues por eso subimos los 5 o 6 kilos que tenemos de más, ¿no? Oye, pero eso será parte de nuestra cultura como mexicanos, porque yo he visto a algunos extranjeros desayunar y desayunan, o sea, lo que tienen que desayunar. O sea, he visto algunos que nada más sus huevitos y vaya, o nada más algunos, que su café y una galleta o algo y así, ¿no? Y de hecho, a mi hermana, cuando salió del país, ella pidió, así como dice Maro, pidió que huevitos y que salchiche, que pues como el mexicano que le gusta un desayuno abundante, energético, lleno de proteínas y como para, pues, alimentar a medio regimiento. Y había unos extranjeros al lado y le dijeron, ¿ustedes de dónde son? No, pues somos mexicanos. Vaya que comen, vaya que... Y si esa es su comida, no, es nuestro desayuno, ¿no? O sea, es nuestro desayuno. Esa es mi colación, esa es mi colación. Todavía falta. Sí, nos faltan 4 comidas, son 5 al día, ¿no? Exacto. Sí, sí, es un tema cultural. ¿Sabes? Tengo pacientes colombianos, porque el tema de esto de dar asesorías en línea, pues también me permite dar asesorías fuera de México, y tengo asesorados en Colombia, tengo una en Brasil, y sí, es diferente la manera en que comen, desde los horarios y las cargas de alimentos que le ponen, ¿no? Entonces, y si ellos no comen, sí tienen como algunos alimentos dulces, por ejemplo, que los hacen dulces, por ejemplo, el tema de las arepas, en el caso de los colombianos, y utilizan el plátano macho, ¿no? Pero es como nada más, pero no así como que nosotros, que la concha, el biscuit. Entonces, sí es un tema de los mexicanos, es un tema cultural. Y pues bueno, es que nosotros, los mexicanos, nuestra vida gira en torno a la comida. O sea, imagínate qué tan importante es para nosotros comer, que una de nuestras tradiciones principales, que es el Día de Muertos, los muertos regresan a comer. O sea, de ese nivel, así de importante es la comida para nosotros. O sea, nosotros nos reunimos y ¿qué hacemos? Comemos, siempre en nuestra vida gira en torno a la comida. Y eso no es tan mal. El tema es, tenemos que aprender lo que decías, por ejemplo, de los biscuits, ¿sabes? Yo tengo un asesorado que en su plan, en la cena, tiene un biscuit con mermelada. Ajá. Está dentro de su plan y ha perdido peso y ha perdido tallas. Ajá. ¿De qué depende? Bueno, depende, obviamente, de su cantidad de actividad física, de su estatura. Obviamente es hombre, porque pues las mujeres tenemos
un requerimiento energético menor por el simple hecho de ser mujeres. Nuestra demanda energética es menor porque tenemos una cantidad menor de músculo. Entonces, y ese es uno de los de los que principalmente consumen energía, ¿no? Oye, pero Wendy, bueno, se puede. ¿No le pasó como a un amigo que se fue a pesar, un amigo que tenemos que le decimos el Messi, y que fue a precisamente a ver al nutriólogo y le dijo, oiga, doctor, según mi peso, ¿cuánto debo de medir? Le dijo, pues como 4 metros. ¿Sí? ¿No? No está, no tiene sobrepeso, está chaparrito, ¿no? Exactamente. Pues sí, también. Bueno, es que también, ese indicador ya, como que el del índice de masa corporal, pues está quedando un poquito en desuso, pero bueno, sí es una anécdota. Puede contar como anécdota. Pero bueno, al final es siempre tratar de cubrir esta parte, te decía. Esto que mencionas, por ejemplo, de los biscuits, sí hay personas que necesitamos esa, mira, ni siquiera es como que digas, esta pieza de pan, es la necesidad de masticar algo esponjoso, algo dulce, que es la textura del pan, y eso tiene que ver, o sea, eso es un tema que nos da como alegría, que nos remonta como a sentir tranquilidad, a estar felices, porque bueno, además tenemos también que saber que se activan muchas, eso tiene que ver con muchos otros temas a nivel químico cerebral y bueno, a nivel, o sea, vamos, nuestro cuerpo es un sistema y todo está conectado, ¿no? Entonces, no es nada más como que deja de comer pan. Tenemos que hacer, o sea, bueno, sí, obviamente así te va a decir el doctor o así te pueden decir muchos nutriólogos, ¿no? Yo te podría decir eso mismo, pero al final yo sí entiendo esa parte y para mí sí era muy difícil cuando de pronto me decían deja de comer pan y, ¿sabes? Lo hacía, no sé, yo sí lograba como tener fuerza de voluntad y echaba mano de eso, pero llegaba un punto que a lo mejor a los 15 días tenía atracones. Entonces era cuando ya a lo mejor había bajado y me comía, no una, me comía 5 piezas de pan, ¿no? Y después tenía, o sea, la parte de que, de como la culpa, o más bien lo de menos era el reflujo, porque a mí me provocaba, comer pan, mucho pan me provoca reflujo, pues culpa, ¿no? Y esa parte emocional es difícil, es una carga difícil de manejar. ¿Cómo le hiciste, Wendy? ¿Cómo fue que decidiste, bueno, ya voy a bajar de peso, se va a quedar atrás la Wendy gordita, y no recaíste? Digo, porque esto igual, para muchas personas sí es un problema los comedores compulsivos, que de repente, como tú dices, ¿no? Tenemos emociones, estás triste, comes, estás contento, comes, te dejó el novio, comes. Depresión. Sí, sí, sí. Ya salió Gatell, a decir que hasta abril pues comes porque estás triste y así, ¿no? Sí. Pues mira, el detonante para mí fue, mi hijo tenía 3 años, no, tenía 2 años, iba a cumplir 3, y mi hijo pues siempre ha sido una bala, ¿no? Entonces lo llevé a un parque de estos de juegos y tenía, había un puente colgante y todo. Y yo tengo escoliosis y entonces me dolía la espalda. Yo llegué a pesar 82 kilos más o menos, que son muchos porque yo mido 1.60. Entonces, ese día fue uno de los momentos más difíciles y tristes de mi vida porque no pude seguirle el ritmo a mi hijo. Lo tuve que sentar a jugar masitas Play-Doh porque yo no podía andar detrás de él. Me dolían mucho las articulaciones, me dolía la espalda. Estaba muy cansada para andar detrás de él, subiéndolo al puente y todo esto. Entonces, ese fue un momento en el que de verdad me senté y dije, ¿qué estoy haciendo? Ya no por mí, ¿no? Porque yo estaba en ese punto de, ay, pues yo voy a ser una gordita feliz, yo me asumo, yo me acepto y me acepto tal cual soy y entonces quien me quiera me va a aceptar como soy, ¿sabes? Porque es difícil vivir con sobrepeso. Hay también ahorita un movimiento respecto a la gordofobia, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí tenemos, sí hay discriminación hacia las personas de talla grande, ¿no? Claro. Pero yo estaba en ese momento de, sí, yo me acepto, bla, 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 pero
ahí no se trataba de que yo me aceptara, sino que se trataba de que mi hijo me tenía a mí para estar con él, para cuidarlo. Dependía totalmente de mí y yo no era una persona apta para seguirle el ritmo, ¿no? Claro. Entonces, ese momento para mí fue muy difícil, ¿sabes? Darme cuenta que no estaba haciendo lo que tenía que hacer como mamá, porque estaba dejando como que así, como fuera, mi salud, porque, ¿sabes? Nuestros hijos dependen de nosotros, no solo económicamente, y para poderles dar económicamente lo que necesitan, necesitan papás saludables, claro, y necesitan papás que estén aptos para trabajar, aptos para vivir con ellos lo que necesitan vivir, y yo todo el tiempo estaba cansada. Entonces, ese fue el momento, pues, detonante. Y entonces fue cuando empecé a querer perder peso. Y lo que primero que hice, pues, fue recurrir a cosas fáciles. Tomaba las estas malteadas, ya sabes. Pero, pues, me aburrían y al rato otra vez, ¿no? Fue una espiral. Te echabas la malteada con una docena de... Con una concha. No, con una concha de esta oaxaqueña. Ah, sí. No, es que mira, es que hablando precisamente de eso, sí es como una forma de discriminar, ¿no?, a las personas. No sé, yo en algún momento, pues sí, yo nunca he sido muy delgado, la neta, más que cuando tenía 18 años. Pero tú entras a una tienda de ropa, entras a un lugar, y pues obviamente ves que las tallas ya no te dan. O sea, ya no sé si lo hacen porque tú tengas que tener un estilo de vida más saludable y puedas bajar de peso, o porque en realidad hay una manera ahí como de discriminación. Porque hay ropa que luego dices, ah, esta sí la puedo usar, pero no hay de tu talla. La 2XL, pues no te queda como, es slim, ¿no? Es fit, uh-huh. No sé cómo se le dice ese corte. Sí. Esa sería una. Y la otra, aquí, por ejemplo, nos está preguntando nuestro querido Roger Rodríguez. Dice, ¿qué hay del tema de la dieta de la proteína? ¿Sirve o no sirve? Mira, todas las dietas que tengan alguna restricción respecto a... al quitar algún macronutriente, no son sostenibles a largo plazo, que era lo que te decía. O sea, todo el tiempo que lo que te platicaba sobre las malteadas aplica con estos temas. ¿Toda tu vida vas a comer solo proteína? O sea, y lo tenemos que pensar, no solamente en voy a aguantar comerme solo la proteína, voy a aguantar estar así un periodo largo, ¿me va a alcanzar? Porque ese es otro también, ¿no? O sea, yo también decía las malteadas, ajá, pero llega un punto en que, o sea, es un gasto que de verdad, de repente me dicen, caras. Es que es por tu salud, o sea, sí es mi salud, pero estoy así tronándome los dos porque ya no me alcanza para la malteada, ¿no? Entonces, claro. Siempre lo mejor va a ser encontrar ese justo medio, ese punto medio, en el que tu alimentación sea acorde a tus hábitos, o sea, vamos, a lo que hay en tu entorno, a lo que te alcanza. ¿Y qué sucede con el tema de las proteínas? Bueno, nosotros tenemos un límite y un requerimiento, que es diferente en cada persona, de proteína, y depende de nuestro peso, de nuestra estatura, de nuestra actividad física. Ya obviamente quien consume una cantidad mayor de proteína, pues quien quiere construir músculo y todo esto, ¿no? Supongo que se refiere un poco a la dieta cetogénica, que se tiene la idea de que consumes mucha proteína. Claro que si tú haces, mira, cualquier dieta que tenga algo que se llama restricción calórica, que es consumir menos energía de la que necesitas, va a funcionar. ¿Cuánto? Ese es el problema. Ese es el tema, porque no son planes que se puedan sostener a largo plazo, son herramientas y las tenemos que ver como eso, como herramientas. Yo estoy certificada en dieta cetogénica y me parece un plan, una dieta excelente, es buenísima. Te permite, o sea, tiene resultados similares a gente que se hace que se llega a operar y que se pone la banda gástrica. Entonces, okay. O sea, yo tengo pacientes asesorados que perdieron 30 kilos en un lapso de 4 o 6 meses, que es más o menos lo que pierden con la banda gástrica. Es muy restrictiva, pero saben que es durante ese periodo y que después tenemos que regresar a una alimentación balanceada. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza? Bueno, pues porque también tenemos, yo no puedo perder de vista que cuando tú tienes
muchos kilos que perder, nos desesperamos si no vemos resultados rápido. Y esa es otra cosa que queremos. O sea, queremos, el día 2 quieres que ya, ¿no? No, y mira, eso me pasa a mí, o sea, a todos. Nos pasa a todos, no es como que, ay, la gente, o sea, ¿cómo qué le pasa? No, es un tema, pues, ¿por qué? Porque finalmente te sientes en restricción. Entonces claro. Dices, pues ya llevo 2 días que no me puedo comer mi biscuit, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Ya debería de haber algún resultado, ¿no? Quieren bajarlo de 10 años en 2 días. No se puede, gente querida, por favor. Pero están estas herramientas, justo, por ejemplo, la dieta cetogénica, que se hace, que agiliza ese proceso, ¿no? Pero, pues esa se recomienda para personas que la cantidad de kilos que tienen que perder, pues es elevada. Y se tiene que hacer con mucho cuidado. Y es una, no es para todos, además. Y no en cualquier momento. O sea, el paciente debe de saber si está apto, si está anímicamente, está en en el momento adecuado para llevar ese plan. O sea, son muchas cosas, no es nada más como que es muy común ahorita, se meten a grupos de Facebook y la siguen ahí y de pronto pues ya se andan desmayando. Si los que de pronto los guío, se me andan, ya se siente que se desmayan, imagínate alguien que no lleva estructura, pues sí. Oye, Wendy, ¿qué hay con los precios? Porque mucha gente que nos ha de estar viendo ahorita, cómo está la situación económica y de repente decir, bueno, sabemos que tenemos sobrepeso, sabemos que tenemos que ir con un nutriólogo, independientemente de que lo que estás diciendo me gusta porque, bueno, eres una nutrióloga flexible o una nutrióloga que estudia, moderna, y que sabe, bueno, ¿sabes qué? No te voy a quitar el bisque, no te voy a quitar, te voy a aprender, a enseñar, perdón, a elegir tus alimentos. Pero ¿qué tan caro es que vayan a verte y resultados más o menos en cuánto tiempo? Mira, los resultados varían en cada persona porque dependen de muchas cosas. Dependen de qué tanto apego haya al plan, de cómo eran tus hábitos anteriores. Pero en promedio, mis asesorados pierden en kilos entre 2 y hay quien ha perdido hasta 8, es mi rango, entre 2 y 8 kilos al mes con una dieta balanceada. ¿De qué depende? Bueno, obviamente quien perdió 8 kilos, pues eran personas que tenían muchos kilos de más y que a veces le meten, combinan ejercicio sí, con claro. plan. Y eso de pronto decimos, es que es mucho y sí, debemos de tener cuidado porque debemos de cuidar como en la estructura del plan que no se vaya músculo, sino que se vaya grasa. Pero la estructura, la manera en que yo voy acomodando el plan, permite esos resultados y que no pasen hambre, porque de pronto algo bien importante es que no te quedes con hambre. En el momento que tú pasas hambre, es muy fácil que abandones un plan. Oye, ¿ah? Wendy, perdón que te interrumpa, ¿cómo es eso de que se va a músculo y no a grasa? ¿Cómo es? Ah, lo que pasa es que cuando tú pierdes peso, por ejemplo, de pronto que dices, es que en una semana perdí 6 kilos, 5 kilos, 4, ¿no? Ajá. 4 kilos. Generalmente, si no hay una buena estructura del plan alimenticio, lo que pierdes es primero agua, obviamente, porque generalmente es porque quitan carbohidratos, entonces pierdes agua, y después lo que muy fácilmente pierdes es músculo. Lo que pasa es que la grasa es un combustible, bueno, es una fuente de energía del cuerpo, pero hay procesos en el cuerpo. Haz de cuenta que la grasa es de lo último que utiliza el cuerpo porque es la reserva. Es como, para el cuerpo, la grasa es como para ti tus ahorros que están en el banco. Entonces, tú no vas a soltar tu dinero a la primera persona que te diga, oye, préstame, ¿no? Oye, pero ojalá tuviéramos en el banco lo que tenemos de grasa. Ojalá. Seríamos Carlos Slim todos. Todos seríamos Slim. No. ¿No? Sí, ándale, que no las cavité. Ajá, entonces, el cuerpo no le gusta perder. Entonces, como que, vamos, sí hay un proceso, ¿no? Hay un proceso metabólico ahí para que se utilice la grasa. Entonces, tenemos que cuidar la estructura de la alimentación para que efectivamente utilicemos
la grasa que está reservada y no se vaya el músculo. ¿Por qué? Porque cuando se va músculo, generalmente es cuando empezamos a sentir como flacidez, como que, y eso se pierde muy rápido, porque, vamos, cuando cambias esa estructura de tu alimentación y quitan carbohidratos, generalmente eso es lo que se da primero, el agua y el músculo. Entonces, el orden. No es tan recomendable si no estás vigilada. No es recomendable quitar los carbohidratos al 100%. No, ni siquiera en la dieta cetogénica, que es muy limitada en carbohidratos, se quitan totalmente. No, porque los carbohidratos, imagínate, son la fuente principal de energía de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los carbohidratos? Porque estoy hablando así ya. Pues la tortilla, la avena, el arroz, las pastas. El pan mismo, o sea, el pan de caja, el bolillo, la telera, las frutas también son carbohidratos, los vegetales también son carbohidratos, y obviamente, como todo en la vida, pues hay clasificaciones, ¿no? Hay niveles. Entonces, obviamente hay los que son de calidad y los que son de calidad media y los que, pues, como que son para de vez en cuando, ¿no? No, tampoco se trata de que nunca jamás en la vida te vas a comer un pastel, pero sí saber que, pues, no es de la mejor calidad, ¿no? Ok. Oye, aquí nos están preguntando ya, la verdad es que también estoy aquí muy atento a todo. El Fer, nuestro querido amigo El Fer, le mandamos un fuerte abrazo, donde quiera que esté, creo que está andando a la playita, el buen Fer, dice, saludos amigos, gracias mi querido Fer, te mando un abrazo. Él iba con nosotros mucho al tema del gimnasio y también le metía ahí, no sé si sigue haciendo, no sé si subió de peso o no subió de peso, que nos cuente su historia durante la pandemia. También nuestro querido Jaime Maya, que dice, hay que desayunar un buen champurrado y una guajolota. No hay como un gordito sabroso. A mí me alcanza para unos buenos frijoles de la olla con su salsa y un kilo de tortillas. Las malteadas no funcionan. Mejor hay que chopear una concha con un café. Entonces, mira, eso es lo que platicábamos, ¿no? Que a veces, pues, no te alcanza. O sea, como para llevar una dieta bien balanceada, pues, no. Porque también hay personas que, pues, tienen familia y también, o sea, ¿sí me explico? Pues, es como complicado. Pero con esto, yo me imagino que Wendy lo que puede hacer es que con esas tortillitas, frijolitos y lo que te alcanza para ti, ella te va a decir, ah, ok, esto es lo que tienes, esto es lo que tienes que hacer para que bajes de peso. Y dice el Fer Om, mi querido Fer, dice, ya regresé de la playa y ando aquí en la Ciudad de México, mi hermano, te hubieras quedado allá. Pero bueno, hay algo que también es importante mencionar. ¿Qué pasa con estas dietas, mi querida Wendy? Que a veces muchos y muchas se dejan llevar por el tema de las pastillas. Una, suplementos alimenticios, y otra, pastillas de diferentes colorcitos que luego les dan. Anfetaminas, ¿no? Anfetaminas que son peligrosísimas. Exactamente. Y te voy a decir algo. Es mentira cuando uno dice, no, pues es que yo no me di cuenta que subí de peso. Sí te das cuenta. Te falta la respiración. No tienes la misma agilidad. No tienes la misma condición. Fallas en muchas cosas. O sea, tu presión hasta se puede llegar a botar. Entonces, no, y la ropa. Pues te vas dando cuenta en la ropa, ¿no? Hombre, si vas subiendo de talla. Deja de la ropa. Hay mucha gente que por no sentirse apretado empieza a usar pants, o sea, algo flojo, empieza de resorte, ¿sí me explico? Y es lo peor que pueden hacer. Sí, así es. Sí, sí, sí. Bueno, sobre creo que hace rato no contesté el tema de qué tan caro es. Bueno, en el tema de la comida, con lo que tú tienes, de hecho yo siempre les digo, a ver, si no tienes lo que, ¿sabes qué pasa mucho? La gente piensa que cuando yo les mando el menú, sí, yo les mando una lista y todo, ¿no? Pero cuando yo les mando el menú, eso tienen que comprar. Yo siempre les digo, dime qué tienes en el refri y armamos tu alimentación, ¿no? Los frijoles es de los alimentos más saludables que hay. Podemos comer frijoles, tortilla, y jitomate y chile y ya la armamos, ¿no? Pico de cebolla picada y entonces a lo mejor nada más metemos por ahí un quesito y listo. No tiene que ser cosas caras, ¿no? De pronto piensan que es pues espárrago, salmón, lo que les decía. Pero bueno, no es cara la comida, o sea, yo les adapto el plan a lo que ustedes tienen. Y las consultas, algo en lo que yo trabajo también, es que no se haga, yo hago los planes por mes.
No, tradicionalmente, bueno, generalmente nos dicen que lo ideal es que sea cada 15 días, pues para ir monitoreando al paciente. Pero yo también veo esa parte de la economía, ¿no? Claro. De tengo que estar yendo y todo esto. Bueno, entonces yo por eso lo hago cada mes y mi objetivo es que aprendan para que como que se gradúen. Yo les doy como talleres, o sea, lo mío no es una consulta como que ya viniste conmigo y ten tu lista. Conmigo aprendes justamente para que esto sea a largo plazo. Juanma, de hecho, que es uno de mis asesorados también estrella. Ellos, pues justamente han hecho eso, aprender a comer. Y él es el que decía que de la torta de chilaquiles, ¿por qué? Porque cabe en su plan comerse una torta de chilaquiles y no va a subir de peso, ¿no? Y tengo también otra asesorada que dice, bueno, yo llevo en pandemia y no he subido de peso y no estoy haciendo ejercicio, ¿por qué? Porque ella aprendió a comer. ¿Qué tan caro es? Bueno, mis retos cuestan $400 al mes. Yo trato de sacarlos, o sea, de que los resultados sean ágiles. No me pongo así como que les voy a poner mucho para que estén viniendo a cada rato, porque yo también entiendo esa parte. Y, pero seguido pongo promociones, porque también yo sé que pues la situación ahorita está un poquito difícil. Y generalmente tengo promociones con descuentos y todo esto. ¿Cómo le estás haciendo ahorita, Wendy, para la gente que, bueno, por la pandemia va a haber mucha gente que no va a querer ir y bueno, no es sano aparte ahorita estar en contacto físico pues con la gente? ¿Estás atendiendo por WhatsApp o cómo le estás haciendo? No, de hecho, yo atiendo en línea. Sí doy sí daba consultas presenciales, pero solamente eran pocas. De hecho, yo trabajo en línea. Así funciona de Fatness a Fitness. Lo hago por reto, el reto es en Facebook, pero el plan es personalizado porque yo les mando, les pido cierta información, vienen instrucciones de medidas que ustedes se deben de tomar de ciertas partes de su cuerpo que a mí me permiten con esa información saber cuánto tienen de grasa corporal, cuánto tienen de músculo, hacer cálculos y entonces diseñar su plan. Y aunque es en reto y es en Facebook donde les voy dando información y les voy explicando, cada uno de los participantes tiene su plan personalizado y el tuyo va a ser diferente al que tenga Leo, ¿no? Entonces Claro. hay diferencias ahí. ¿Por qué? Porque eso sí lo personalizo. Es como ir a la consulta. O sea, yo me pongo a revisar cada uno y voy diseñando el plan de cada uno de mis asesorados que entran al programa y todos en conjunto van aprendiendo y vamos perfeccionando y aclarando dudas. Pero el plan es personalizado y les doy seguimiento durante las 4 semanas, porque también algo que sucede mucho es que te dan tu dieta y nos vemos en un mes, ¿no? Claro, ya Entonces, te de esa. botan, te dejan ahí solito. Ajá, y ya de esa manera en el grupo de Facebook ahí les voy resolviendo sus dudas y ahorita les decía, no siempre tengo, ahorita bueno, hice una pausa porque me mudé y porque también la pandemia me pegó a mí, como cualquier ser humano. Entonces, ahorita no, sí he estado atendiendo, pero aclaro dudas por WhatsApp y por Facebook, pero directas. Pero ya empezaron los retos este de octubre. Pero todo es personalizado y es en línea, siempre ha sido así, desde antes de la pandemia. Ok. Entonces, para la gente que esté interesada, que se meta a la página de Facebook que se llama The Fatness, Fitness. Arroba de Fatness a Fitness. The Así. Fatness de gordura, en inglés. Ajá. Fatness De a Fitness. Fatness a Fitness. Ok. Así es. Ok, para que la gente se Oye. vaya metiendo ahí y hay que hacer el reto, Leo. Sí, hay que hacer el reto. Sí, La verdad es que sí, sí le vamos a entrar. De hecho, ahorita te platicamos después del comentario de lo que nosotros estamos haciendo en el tema de los sobrevivientes, mi querida Wendy. Pero aquí hay un comentario. Fíjate, nuestro querido Fer dice: me metí una dieta en la que me quitaron todas las azúcares y las harinas. Bajé 7 kilos en un mes, pero en eso que llega la pandemia y valió chetos. Es muy difícil quitar al 100 los carbohidratos, pero sí me funcionó. Obviamente, el famoso rebote. así es. Pues es que es lo que les digo, o sea, al final no es algo que puedas hacer siempre. Entonces, si lo vas a hacer solo por un tiempo, pues solo va a durar ese tiempo que lo hagas, ¿no? Por eso lo ideal es aprender a elegir tus alimentos. Y sí, no se trata de dejar de comer los carbohidratos, se trata de que los que son
se clasifican los que no son tan de buena calidad, que son los carbohidratos simples, pues los comes pocas veces. No se trata de que no te los vas a comer, sino que los vas metiendo como que los dosificas y eliges en qué momento, ¿no? Y que predominen los de buena calidad. Y algo que yo también tengo, pues como la verdad es que a mí me gusta comer mucho y me gusta comer rico, pues es que yo he desarrollado recetas para sustituir justamente el pan, ¿no? Por ejemplo, entonces tengo recetas de panqueques, que los hot cakes, que son de avena y que, pues, sí, obviamente no son unos hotcakes esponjosos de IHOP, pero funcionan perfecto. Ay, perdón. No, funcionan perfecto porque de lo que equivale a una tortilla y a un huevo, que sería un taquito de huevo, te salen 4 o 5 hotcakes que te los comes y les puedes poner fruta, les puedes poner a lo mejor chocolate fundido y miel de agave y te llenan muchísimo. Y sientes que te comiste unos hot cakes. Entonces también es esta parte de ir acostumbrando a tu cerebro, porque es claro que interviene el cerebro en lo que ve que te vas a comer, para que y que sepa rico, porque tampoco es que saben a cartón, ¿eh? Claro, porque de pronto hay... Oye, Wendy, sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero mientras vamos cada quien que te estamos viendo a tu página y te contactamos todo esto, algunos consejos que nos des ahorita prácticos para empezar ya, no sé, los sís y los nos de lo que se debe de comer. Ok, bueno, lo primero es que incluyan en cada tiempo de comida, si hacen tres comidas, no tienen que hacer 5 comidas. ¿Por qué hacer 5 o 6 comidas? Bueno, porque te ayuda a controlar que comas cualquier cosa o que te des atracones. Pero primero es que en cada tiempo de comida incluyan vegetales, ya sea lechuga, ensaladas, pues no tienen que ser solo lechuga. Pueden comer los chayotes, aunque no les gusten, los zanahoria rallada, jícama, pepinos, con limón y chilito y todo esto, ¿no? Evitar bebidas azucaradas, refrescos, juguitos. ¿Por qué? Porque esos son altamente calóricos y pues esos directito a reserva de grasa. Entonces, mejor sustituirlos por agua mineral, con a lo mejor unas gotas de limón, exprimirle limón, cortar una fresa en rodajitas, bueno, no en rodajas, pero rebanar una fresa y ponerla a que suelte su sabor en esta agua mineral, rodajas de pepino, le pueden poner menta, hierbabuena, y entonces con eso sustituyen esto como de tomar refresco. Evitar todos los refrescos, evitar las bebidas con sustitutos de azúcar, todos estos que la Coca Light, todo esto, esos provocan ganas de seguir comiendo dulce, activan esta parte de donde ya probó, ya percibió tu lengua el sabor dulce y entonces ya no es suficiente con ese refresco, quieres comer más cosas dulces y es donde viene la compulsión, entonces evitarlos. Cambiar, por ejemplo, en los panes. Si te gusta como mucho comer pan y todo esto, pues buscar hacer preparaciones. En mi página de Fatness a Fitness hay recetas, están publicadas ahí. Por ejemplo, en vez de comerte los hotcakes full plomo, así de harina, pues te haces unos de avena, ahí está la receta. Sustituir a lo mejor, si te gusta el pan con mantequilla, pues buscar un pan. También ahí vienen recomendaciones de panes. Un pan, a lo mejor una rebanada de pan tostado. No tiene que ser este carísimo, el Ezequiel. Hay un Bimbo acaba de cambiar su receta con esto del etiquetado. Cambió su receta y el integral ahora sí es como que aceptable. O tostarlo y ponerle mantequilla de cacahuate y a lo mejor rebanarle medio plátano. Y entonces ya no es como que te lo comiste con mantequilla y azúcar, ¿no? Pues tomar agua, obviamente. ¿Y cómo saber cuánta agua necesitan tomar? Multipliquen su peso por 0.035 si son personas sedentarias y esa es la cantidad de líquidos que deben de ingerir. A eso le restan tés. Algo que también funciona mucho es tomar un té, una infusión, más bien una infusión que puede ser de limón, de estos sobrecitos de fresa, de sin azúcar, después de cada comida. Eso ayuda, uno, a la digestión y nos da saciedad. Básicamente con eso, con esos cambios, empezamos a activar. Y a ver, un jugo verde. Ok. Oye, Wendy, okay. Te metiste muchos goles. Sí, bastantes. Por lo menos los 80 que están viendo ahorita, y nosotros incluidos, nos vas a tener que dar gratis los retos para poder pagar todo. ¡Ay, perdón! Pues que no me avisaron.
Disculpen. No, no, bueno. No, no, muy bien. Iba en el texto que te hice llegar vía WhatsApp, pero ya ves, eso pasa por no leer. Ah, no es cierto. ¡Ay, yo! ¡Lo leí! No, no es cierto. Perdón. La verdad es que hay muchas cosas que podemos sustituir y está bien padre. Yo creo que tú eres como el sueño perfecto de toda persona que tiene sobrepeso, ¿no? Así, ¿con quién voy? Wendy llegó para ti. Claro, por supuesto. Gracias. Eso es lo que vale mucho, porque sí, en realidad, tú armas un plan para cada quien, a la medida, se podría decir, ¿no? Yo te voy a decir algo, mi querido Leo, amigos que nos están viendo. 100 pesos, que es lo que cuesta la semana el reto con Wendy, la verdad es nada comparado con lo que nos puede pasar. Olvídate de que si nos vemos bien, olvídate que si nos queda la ropa y somos los gorditos que rechazados. Las enfermedades, a la larga claro, lo que puede pasar, lo que nos puede costar una enfermedad cardiovascular, lo que nos puede pasar con una diabetes que ya no es reversible, y muchas cosas que cuesta muchísimo dinero la obesidad en México. Entonces, yo creo que 100 pesos realmente vale mucho la pena. Y aparte estar pendientes, como dice Wendy, ¿no? Hay que estar pendientes igual, si bueno, no tenemos a lo mejor ahorita la manera ni de pagar 100 pesos para ver cuándo puede ella sacar pues estas promociones, y es cuando hay que meterse, ¿no? Claro, exactamente. Hay que aprovechar las oportunidades con Wendy, que es lo fundamental. Y vayan a su página de Fatness, así tal cual, de Fatness a Fitness. Fatness con doble S, ¿verdad? Y Fitness, sí, con doble S. También. Ambas. Exactamente. Perfecto. Pues ahí está, mi querido Marito. Nosotros para el reto hay que asesorarnos con Wendy, porque tenemos un reto de los sobrevivientes. Pues ¿no? Sí, tenemos sí, que bajar. Sí, fíjate, ya nos pesamos y estamos arriba de... Subimos ahí estamos en TikTok. Estamos arriba de 20 kilos. Estamos arriba de 20 kilos. Bueno, es que, a ver, rápidamente, Wendy, esas conversiones que yo sé que no deben de ser así. Si mides, por ejemplo, 1.80, ¿debes pesar 80 kilos? No, lo que pasa es que hay rangos, depende de la cantidad de masa de masa muscular que tengas, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que hay unas listas, pero ya quedaron en desuso, donde te decían, mides tanto, debes de pesar tanto, pero depende de muchos factores. Claro. Hay biotipos, los biotipos son las características que tiene cada persona, y hay tantos biotipos como personas en el mundo. Lo que hemos hecho es agruparlas. Entonces, no precisamente quien mide 1.80 debe pesar 80 kilos. Cada quien tiene su peso saludable, porque también hemos caído en eso de que el peso ideal es que él mide 1.80 y yo tengo que pesar eso mismo. No, pues depende de tu edad, tu actividad física. O sea, el caso, por ejemplo, de Leo que mide 1.90 y pesa 138 kilos, puede ser. me estás aumentando peso y me estás aumentando ahí. No, entonces... no, es un supositorio, Lito. Es un supositorio. Okay. No, es que no te puedo decir... debe pesar tanto porque yo tengo que hacer cálculos y te debo de conocer ciertas características de él. Para... A ver, ¿cómo qué? ¿Cómo cuáles? Más o menos sería un ejemplo yo. A ver, dime, hazme pues, que soy un paciente y tú pregúntame. Ah, necesito saber tu edad, tu estatura, tu actividad a ver, física. Edad, 33. Estatura, 1.87. O sea, no las tengo aquí, las tablas. Tengo que sí, hacer un cálculo. No, Wendy, no es no te está adivinando las cartas. Déjate. Qué bueno que no dije tu peso, ¿no? Me hubiera quemado. Qué bueno que no diste el dato. No salió el dato. Sí. Oye, algo muy interesante que aquí, bueno, es ya menos nos vamos, pero... Dice Jorge Antonio Sánchez que tú le ayudaste con una dieta para la colitis, que ni con el medicamento logró lo que logró con esa dieta, que eso es algo muy importante. Hay mucha gente que sufre colitis en México. Oye, lo del reflujo también que decía Wendy. Sí, muchas. ¿No? Y gastritis. Y que tiene que ver directamente con la alimentación, ¿no? Con la manera, pero además con la interacción que tiene cada persona con los alimentos, ¿sabes? Hay una dieta que se llama FoodMap, que es justamente listas. Esto sí, esto no. Pero de pronto hay personas que dicen, oye, pero a mí, esto que dice acá que no me debe de hacer daño, me hace daño, ¿no? Claro. Entonces, ahí entra otro tema en el que yo tomé un taller de microbiota, que ese es otro tema de la nutrición. No, bueno. Muy complejo, ya también me voy a tardar aquí la vida, pero bueno,
es muy específico. Entonces, sí depende de cada persona y tenemos que ir revisando qué es lo que necesita, qué es lo que te hace daño, cómo vamos acomodando. O sea, se tiene que personalizar, volvemos a lo mismo. Y es okay. Lo que comes. Muy bien. Se te fue el volumen, mi querido Marito. ¿Otra vez? Ahí va. Súbele. Te escuchamos bajitito, así como cuando me susurras al oído. Ahí sí. Así como cuando le susurras al oído a las personas, así te escucho. Muy bajito. Bueno, oye, en lo que tú regresas, en lo que se comporta, tú sigue hablando, ahorita te vamos a estar ahí escuchando. Gracias a los que nos han estado escribiendo. Roger Rodríguez, Juanma, que ya lo mencionaste. Eduardo Reyes Contreras, que está ahí conectado. Muchas gracias, mi querido Lalo. Julián Palacios, gracias. Miquel Liz, gracias. Lizeth Gómez. Francisco, que ya lo saludamos, ha querido el Fer, el buen Jaime Maya, por ahí estaba conectada Nelly, también Lendy Mendoza, que también es una niña que... Oye, ¿habrá una dieta para aquellas niñas que sufren muchísimo? Digo, no lo digo por ella, pero ahorita me vino a la mente porque hay muchas mujeres que nos están viendo y hay muchas veces que tienen este problema del periodo y que sufren muchísimos cambios. ¿Hay alguna dieta como para eso? Sí, porque yo he leído remedios naturales de que la cebolla con leche caliente y todo eso. Generalmente, bueno, depende de por qué sea, pero puede ser por el síndrome de ovario poliquístico, que es como lo más común. Y sí, ahí está. Ahí vas. Creo que ya. Ahí estás. Ya quiso agarrar. Ahí estás. Este de ser como mujer, ¿no? Oye, ¿qué pasó ahí? A ver. ¿Cómo? Aguas, que hay una mujer aquí. Aguas. En vez de micrófono, debe ser micrófona. Ah, okay. No es cierto, ¿eh? Porque luego... No, sí, no, aguas, que son varias mujeres, sí. Sí, se sienten. No. Claro. Bueno. Oiga, les decía que hay que mandarle ya por separado a Wendy, pues, todos nuestros datos para que nos ayude, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí. La consulta es muy barata, las promociones también muy accesibles para todos ustedes. Y bueno, nos quedamos con este tema que es interesantísimo del ovario poliquístico. Ah, síndrome de ovario poliquístico. Ajá. Este síndrome pues provoca alteraciones. Y hay estudios que demuestran que su origen se da justamente en la alimentación. Y lo desarrollamos mujeres que tenemos niñas, que mujeres que durante nuestra infancia tuvimos un consumo excesivo de azúcares refinados. Entonces, eso provoca un desequilibrio, primero obviamente en la glucosa, y para que la glucosa esté estable requerimos de insulina, y al estar la insulina constantemente en desequilibrio, se desarrolla el síndrome de ovario poliquístico, que es y una de sus causas pues es la irregularidad menstrual. Entonces, sí, hay alimentación, hay un plan alimenticio para ayudar, porque no es el único tratamiento, ¿no? Para ayudar a regularizar. Ok, sí, perfecto. Padrísimo. Muy bien. Padrísimo, Wendy. Yo creo que no vamos a poder quedar en una sola intervención. A ver si nos ponemos de acuerdo para que después platiquemos, claro. ¿No? Más adelante. Sí, claro. Oye, a ver, ¿qué te parece si hacemos, esto? A ver, Leo, si estás de acuerdo. Platicamos sí. Con Wendy lunes o martes, les mandamos los datos, nos volvemos a pesar, hacemos el reto con Wendy y regresamos en un mes. Nos pesamos. Okay, pues. En un live. Va. Pero yo estoy puesta a ustedes. A ver, Leo. Ah, no, pero Leo tiene la bronca de la báscula, ¿no? Que su báscula nada más da hasta 130. Ay, sí, pero si la tuya dice que te subas de uno en uno, que sí, no un montón. Habla, es parlante. Continuará, dice. Sí, dice, órale, huevones de uno en uno. Muy bien. Oye, la verdad es que está muy bien. Mira, ya la gente sigue escribiendo por ahí. Abrazo, mi Maro, abrazo, mi Leo. Ahí saludos a Wendy. Voy a ir a su página de Wendy, gracias, Fer. Dice, hay que pasar la factura de los goles. Ah, es broma. Sí. Y bueno, ahí mi querido Jaime dice, yo no puedo hacer una dieta todo el tiempo de viaje y comida sana, no encuentro más que puras tortas y tacos. Oye, Wendy, para la gente que nos ve en otras partes del mundo, ¿cómo le haces ahí con el, digo, los puedes atender vía online, pero ¿cómo le haces en el aspecto del pago? Tengo PayPal. Ah, ok. Mira, ahí está. Está bien armada. No, dice, viene con todo, Wendy, dice, me preparé en esta cuarentena para este live.
No, ya tiene, claro. atiendo a personas de Estados Unidos, ya tiene desde hace 3 años casi. Órale, Roger, Alfred. Ahí está. Hacen ahí descuentos está. Ya de kilos, de 30 kilos para arriba que se... Oigan, el lunes tenemos una entrevista buenísima con Luis de Alba, no se la vayan a perder, va a estar muy buena. Y pues nos tenemos que ir ya, mi querida Wendy, mi querido Leo, pero ya nos ponemos de acuerdo ahí para volver a hacer otro live, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Okay. Bueno, pues vámonos, señores, tengan excelente noche, pásenla muy bien, excelente fin de semana. Los esperamos el próximo lunes aquí en su programa, Los Sobrevivientes, con la exclusiva de nuestro querido Luis de Alba, excelente persona, la verdad. Buenísima, buenísima. Gracias, Wendy, nuevamente. Gracias, Manito. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Gracias. Bye.